Bueno, yo aquí grabándoles un video nuevamente para probar un nuevo producto que es para reducir los cachetes, o sea, adelgazar esta parte de aquí. Se trata de una mascarilla que supuestamente tiene un efecto lifting y rebaja instantáneamente los mofletes o cachetes. En mi país se le dice cachetes cuando estás con los mofletos un poquito gorditos, cuando subes de peso y te crecen los cachetes, acá se te dice cachetona a las personas. Y también en otros países sé que le dicen mofletes. La verdad es que yo hace meses sentía que mis cachetitos o los mofletes las tenía más gorditos. Y bueno, pues la verdad es que también estaba bastante subida de peso. Y hace como 2 o 3 meses, desde marzo aproximadamente, estoy yendo al gimnasio. Pero la verdad es que a mí me aburre mucho eso de los steps, eso de los ejercicios, las pesas. No sé, pero mis amigas me llevaron y me dijeron, vamos a hacer baile. Y les cuento que la verdad, la primera vez que hice, dije, yo no sé para qué, no me soportaba yo misma. Sudaba un horror. Les cuento que la clase te dura 1 hora. Y bueno, pues eso es baile, son merengue, la música que está de moda, el despacito, ese tipo de bailes. Y la verdad es que fui solamente por compromiso, porque siempre les decía a mis amigas que iba a ir y nunca iba. Siempre les decía, tengo algo que hacer, no puedo, tengo reunión, tengo que irme a Lima, no sé. Hasta que un día una de ellas, la que es más así, me dijo, mañana vamos y vamos. Y la verdad es que me hizo un gran favor, porque de verdad es que ahora no puedo dejarlo. Creo que sí, pues sí, estoy llegando a perder esos kilitos de más. Y me siento un poco mejor, porque no sé si se dan cuenta que en los videos anteriores yo tenía como una línea más oscura por acá. Yo sé que con la sombra ahora se aprecia. Y bueno, yo estaba pensando que tenía diabetes o algo así. También es que yo consumía mucha gaseosa, de verdad mucha gaseosa consumía. Entonces, en diciembre, 29 de diciembre, decidí no tomar más para ver si eso tenía algo que ver con que yo hacía deporte porque jugaba volei y no bajaba nada de peso. Me dijeron, no, si no dejas la gaseosa jamás. Entonces, dejé la gaseosa y dejé el volei, la verdad. Y entonces, obviamente, pues no había ni un cambio. Y a partir de eso, pues me envicié en el baile, me gusta mucho. Así que, chicas, si hay alguna de ustedes que se siente, que no se siente de repente, que ya sabemos cuando comemos demasiado y nos está creciendo un poquito más los mofletes, nos sentimos un poco incómodas con la ropa, hay que hacer deporte, es la mejor manera de estar saludable. Y bueno, también hay que cuidarnos de consumir productos chatarras y X cosas, ¿no? Y vale la pena invertir en eso. En vez de comprarnos productos chatarras, en vez de dejar de comer, porque hay muchas personas que de repente dicen, no voy a comer, voy a hacer dieta, y dejan de comer. No, hay que hacer deporte, hay que tratar de eliminar esas toxinas. Y bueno, ya más adelante les estaré contando. Y los estaré llevando para que vean el baile ahí a donde yo voy. Están jovencitas, de tipo 16, 18 años, hasta los 40 y tantos. Y me gusta, de verdad, ver que hay personas que inviertan su tiempo saludablemente. Nada mejor que eso, cero alcohol, cero drogas, o sea, full deporte. Así que eso solamente fue el consejo del día. Mentira. Bueno, vamos a hablar sobre este producto. Yo ya lo estaba abriendo, me lo iba a aplicar hoy porque de verdad es que quiero saber si esto sirve o no. Así que vamos a abrirlo juntos. No crean que me he olvidado de ustedes, nada que ver. Miren que ya somos más de 1000, o sea, que chévere poder compartir más experiencias juntos. Y bueno, no sé, vamos a ver. El producto está aquí. Justamente esto. Yo tengo todavía aquí estos rollitos, pero veo que ha bajado. Antes yo podía hacer así y se me doblaba. Y la verdad es que no me gustaba. Tiene la mascarilla, esta telita empapada del producto. Bueno, ya me puse una vinchita para que mi cabello no se embadurne con todo el producto. Vamos a aplicarlo ya. Miren, así viene el producto. Y esto debe ser para la papada, mira, acá hay una sección adicional que debe ser para la papada. Uy, si esto funciona me voy a comprar miles. Voy a comprar miles para... Y esto también va acá detrás de la oreja. Qué loca. Bueno, tiene un aroma bastante agradable. Y bueno, vamos a dejarlo trabajando. Acá cuánto dice que hay que dejarlo, no dice cuánto. Vamos a dejarlo aproximadamente media hora. Ay, a mí me gusta dejarlo más, hasta que no quede nada de líquido en el rostro. Este tipo de mascarillas, la verdad, la mayoría de estas mascarillas que he probado me han gustado mucho porque de verdad te dejan el efecto que prometen. Siempre he dudado de estos productos.
Y siempre pensaba que todo es marketeo, todo es así, marketing, publicidad y que nada, que todas. Pero la verdad es que a raíz de que voy probando estos productos me quedo cada vez más sorprendida de que sí, algunas te dejan el efecto que dicen. Hablando de eso, hay una persona que publicó en un comentario que este producto de acá le parecía como que no le gustaba para nada porque parecía un aceite. Y bueno, la verdad es que yo lo he probado ahí con mi esposo, como lo vieron. Y vieron en vivo cómo esas líneas se fueron eliminando y se fue aclarando poco a poco la piel donde le apliqué. Así que vamos a dejar que esto actúe por 20 minutos y volvemos a grabar. Que me cortaron el cabello otra vez. Voy a hacer una semana, digamos. Estaba más largo y como siempre les cuento que como mi corte es en capas, cada vez que crece hace lo que quiere. Ay, no me soporto. Dije, no, me lo tengo que ir a cortar, pero ¿dónde voy a ir? Me fijé en las apariencias, ya, y vi un local. Bueno, puede ser, este local puede ser. Me fui de cara, amigos. No pasa nada. La dueña agarró y la mandó a una chica que tenía el cabello de un color horrible. Y dije, Dios mío, ¿esta será una buena estilista? Porque de verdad que se me estaba cobrando un poquito más. Un poco más que los demás. Yo estaba sentada y ya me habían puesto la capa. No había retroceso. O sea, sí había. Si yo era más valiente, yo decía, ¿sabes qué? Un ratito, como dijo mi hija, me hubiera dicho, mi hijita me dijo, mamá, primero has dicho que ibas al baño. Tenía razón, no se me ocurrió. ¿Y qué hice yo? Me senté y dije, si me paro le voy a hacer un desplante y pobrecita se va a sentir mal. Oh, se va a sentir mal y el karma. No, debí pensar en mí, no, y debí decir, ¿sabes qué? No me parece de confianza, no me parece que esta chica me pueda cortar bien, así que debí pararme, ¿no? Pero no, pues no, no, yo siempre pensando en que, oh, el karma, oh, qué pena, cómo se va a sentir. Entonces ya, pues de ahí salí. Y toda esa noche a la pobre peluquera le he maldecido. Dios mío, maldita peluquera. Está mal, yo sé que está mal, pero estaba... ¿Por qué miércoles me corté ahí? Nunca más, como quisiera retroceder el tiempo. Le dije las puntas y me sacó creo que la mitad del cabello. Miren cómo está de cortito, miren. Yo sé que no les interesa, pero bueno, les estoy poniendo un poco al día de repente de todo este tiempo que no he estado. Bueno amigos, ya pasaron alrededor de 20 minutos a más. Y como ven, ya está totalmente seco. Bueno, no tanto, digamos, todavía tiene producto. Pero ya lo voy a retirar porque... Y vamos a ver qué tal quedó todo. Espero que mi rostro esté súper delgado. A ver. ¡Tarán! Bueno, ya me retiré la vincha. En el momento de retirar la mascarilla, como que la piel todavía se queda con producto. Pero ya se absorbió totalmente. La piel está bastante hidratada. Está... No le veo el efecto blanqueador que promete, no le veo tampoco el efecto lifting que promete acá en los cachetes. No veo que tenga la forma así disimulada. Otra cosa que sí aprecio bastante es que la línea que tenía acá no está, está bastante suavizada. Ese es que yo frunzo mucho esto al momento de leer o no sé, de hacer cualquier gesto siempre estoy... frunciendo el ceño y no sé, lo veo bastante ligerito, de verdad lo veo bastante ligero, como que se ha atenuado bastante. Y bueno, de todos modos la mascarilla pues me dejó una sensación bastante agradable, bastante hidratada la piel, pero el efecto, el principal, que era el de lifting, que era el que yo quería saber si era verdad que al momento, por lo menos instantáneamente, puede ser que tenga un efecto tensor y disimule un poquito los mofletes. Quizás no que lo desaparezca, pero sí que, no sé, al hacer un efecto tensor podía hacer que el rostro se vea un poquito más delgado, pero yo veo que no funcionó. Bueno, por lo menos en mi experiencia no. Así que les mando un besito y nos vemos en otro video. ¡Chao!